Tengan una cordial bienvenida a un nuevo programa de Disrupciones, Diálogos sobre Docencia. Hoy tengo el gran gusto de conversar con una queridísima amiga, Alejandra León Castelá. Alejandra es directora de la Fundación Cientec y además tiene estudios en educación participativa y en estudios de género. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias que viniste a conversar hoy aquí conmigo. Muchas gracias por la invitación. Alejandra, estás cumpliendo 30 años, no vos, sino la Fundación Cientec. Exactamente, tenemos 30 años de trabajar en el país, para trabajar en dos campos, en educación formal, que es la de las aulas, y en educación no formal, que es todo lo que es divulgación de la ciencia, cómo llevar la educación a la gente para que sea un aprendizaje continuo a través de la vida, cómo desarrollar proyectos que lleven temas específicos de ciencia o de matemática al público y de producir materiales educativos. Alejandra, ¿cuál es tu interés en llevar los conocimientos de la ciencia y la matemática fuera del aula? Eso puede sonar un poquito irreverente, ¿verdad? Sobre todo si nos oyen científicos y matemáticos que van a decir, este conocimiento es mío, y no se puede divulgar porque además nadie lo va a entender y vas como contracorriente. Bueno, esta es una discusión muy grande de la divulgación de la ciencia. ¿Para qué se divulga ciencia? Para llevar la ciencia al público, para hacerla participar en programas donde recopilan datos y ayudan a entender fenómenos específicos. Lo podemos hacer en biología, lo podemos hacer en astronomía, por ejemplo, se llama ciencia ciudadana. Podemos también involucrar a la gente en procesos de aprendizaje que los llevan a crear aficiones. La afición en la astronomía es una de ellas, el viajar y entender el mundo es otra, aunque sea viajar y entender los parques nacionales, ¿verdad? Porque tal vez no es el mundo entero, pero son nuestros espacios. Y lo hacemos porque la gente, primero que todo, se empodera. ¿Cómo sabemos que se empodera? Porque sigue aprendiendo, porque se siente feliz, porque busca otras maneras de crecer internamente, transforma sus prácticas en la vida para que sean prácticas más alineadas con la ciencia, el conocimiento que se tiene con la matemática. Hemos trabajado con, por ejemplo, con grupos de educadores universitarios de la matemática en divulgación científica y ellos se han transformado porque aprenden a comunicar mejor, porque cambian sus lecciones para que los estudiantes entiendan el contexto, cómo se generó este conocimiento a través de la historia. Esto es contexto acumulado, a veces el conocimiento acumulado se trata de pasar en cápsulas en el aula. Y las cápsulas son muy densas, la gente aprende de memoria y lo olvida. Entonces queremos que la gente transforme su vida, se sienta feliz, se sienta capaz de aprender. Y en otro programa que tenemos que se llama el Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas, nuestro lema es piensa con las manos. Lo que hacemos con el cuerpo lo aprendemos mejor. Si tenemos que enfrentar un reto de un rompecabezas tridimensional, la gente se queda media hora, tres cuartos de hora hasta que lo resuelve, pero lo resuelve y ganó algo, lo hizo con las manos, se acuerda. Es como los músicos cogen los instrumentos, tocan un poquito y se acuerdan que siguen. Entonces, aprendemos con todo el cuerpo. Entonces, para nosotros es muy importante esa parte de empoderar a la gente y de ayudarles a que resuelvan sus problemas, se emocionen con temas específicos y ayuden a su comunidad. Alejandra, mencionaste ahora que con llevar este conocimiento y generalizarlo, las personas cambian. Sí. Sí. Y me hablaste específicamente de docentes universitarios. Sí. Este programa está dirigido especialmente a docentes universitarios. ¿Podrías ahondar un poquito más cómo es que los docentes universitarios cambiamos? Si hacemos cosas diferentes, ¿qué fue lo que hicieron diferente? Bueno, hemos trabajado mucho con la gente de matemática últimamente y hemos producido programas de radio.
Pero para producir programas de radio de matemática, había que llevar la matemática a un lenguaje sencillo y a guiones contextualizados. Lo tuvimos que practicar mucho y discutir, no, eso no meta las fórmulas, no, no mueva las manos, porque en la radio no se ven las manos. Claro, no explique con las manos, de este tamaño y para allá, no. Entonces, aprendieron mucho sobre cómo expresarse y ellos dicen que sus clases cambiaron, que sus alumnos dicen que enseñan mejor. Aprendieron además a escribir, que es muy importante, a escribir, y muchos de ellos ahora producen cosas escritas mucho más grandes o más importantes de lo que hacían antes. Entonces, esa transformación. Luego, con el grupo que estamos haciendo, lo del museo, el reto de explicar matemáticas con burbujas, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer una burbuja y voy a explicar la superficie mínima. Pero yo puedo hacerlo y seguir adelante y explicar cosas muy sofisticadas de la matemática con burbujas. Y la gente aprende al nivel que puede. Uno se engancha en ese conocimiento hasta donde puede, pero creció un poquito y se ilusionó para crecer más. Y eso es muy importante. Entonces hemos también trabajado con ellos en toda esta parte de pasar de pizarra y fórmulas a pasar a retos y a vivencias. Y esa es la otra parte. Las vivencias cambian a las personas. Si hacemos una gira y observamos el cielo toda la noche, dos noches seguidas, la gente no se le olvidará que las estrellas se mueven y cuáles constelaciones están primero y cuáles están después. Y entenderán por qué la mitología y todos los patrones esos que vieron los antiguos en el cielo son importantes para encontrar los objetos pequeñitos. Entonces, entienden cómo la mitología y, digamos, la ciencia se enlazan para que uno tenga conocimiento sin tener que sacar una aplicación, porque hay aplicaciones. Y yo puedo ver la aplicación y ver el cielo, pero la aplicación no me va a contar el cuento de por qué Perseo se monta en Pegaso, salva Andrómeda, y Andrómeda, y todas estas constelaciones están en el cielo, Andrómeda tiene, en la constelación está el único objeto que podemos ver con nuestros ojitos fuera de nuestra galaxia, la gran galaxia de Andrómeda. Entonces todas esas cosas, ¿verdad?, están enmarcadas dentro de una vivencia. Pero además de llegarle a los docentes universitarios, que es algo que a mí me interesa muchísimo, para que tengan esas vivencias, que los cambien y que nos cambien y entonces podamos hacerlo diferente, le estás llegando a otro público, Cintec le llega a otro público, sí. Muy interesante. ¿Qué otros públicos? Bueno, nosotros le llegamos, por supuesto, con muchos de nuestros materiales a niños y familias. Las familias usan nuestros recursos didácticos que están en la web, cómo hacer experimentos, cómo hacer estrategias, etc. Y eso les genera un insumo para crecer en el campo. Muchas veces lo que quieren es llegar a la feria científica, hacer un proyecto interesante, y quieren seguir las reglas de la feria científica, y nosotros no las seguimos. Nosotros queremos que ellos averigüen cosas por sí solos, no queremos darles todo. Entonces les damos el experimento, les explicamos cómo el experimento se hace bien o mal, cuando no les resulte el experimento, qué tienen que revisar y qué tienen que observar. Y a partir de eso les decimos, escuchen a sus jóvenes, díganles que describan el experimento. Es más importante la descripción que un niño pequeño o una niña pequeña pueda hacer de un experimento a que se aprenda la palabra hipótesis. Entonces, nos vamos a... Pero eso es válido para cualquier estudiante. Así, claro. Eso de que pueda expresar su proceso. Observar. Observar su proceso, pero expresarlo también. Sí. Están diciendo, escuche. Sí. Observar y expresar mi proceso. Sí. Es en realidad hacer ciencia, sí. Más que describir un proceso, una receta, sí, un formulario. Entonces, nosotros trabajamos mucho con eso. Tenemos actividades para aficionados en la astronomía, que es uno de nuestros campos cuando la época está seca y no lluviosa.
no lluviosa como hoy. Como hoy, pero hacemos mucho de eso porque eso hace que la gente crezca en todos los niveles. Van familias, van adultos, van jóvenes, van adultos mayores en silla de ruedas a nuestras actividades y pasan a veces toda la noche con nosotros viendo el cielo. Y son actividades que nosotros las llamamos, bueno, como un picnic nocturno. Otras formas de meter juego e interacción en la vida. Eso nos interesa mucho. Ustedes saben, que a veces las personas piensan que uno solo aprende en horario lectivo. Y el horario lectivo es de 7 a 6. Digamos, si estás en la universidad a 8. Pero me estás hablando del picnic nocturno. Eso es, y pasa la noche. ¿Por qué es importante la noche? Bueno, nosotros consideramos que se necesitan periodos largos para aprendizaje y para que el aprendizaje se meta dentro de uno y uno lo pueda utilizar después. Lo mismo en el Museo Viajante. Nuestro Museo Viajante está desarrollado de tal manera que las personas tienen pequeños espacios para tener privacidad, interactuar con sus retos en grupos de dos o de tres o de una persona y aprender. Cuando estamos hablando, digamos, de otros programas como el de astronomía, el pasar una noche juntos, tenemos a veces gente que lleva telescopios con diferente conocimiento, nivel de conocimiento. Esa gente se reúne y nos ayuda a todos los demás a observar. Entonces hay diferentes niveles, diferentes, digamos, de aparatos, pero también hay diferentes niveles de conocimiento y entre ellos todos los que tienen los aparatos se ayudan a aprender más. Hay una comunidad de aprendizaje, pero eso requiere tiempo. Requiere llegar ahí, montar las cosas, qué le salió bien, qué no le salió bien, que cuál es tu ocular con el cual yo puedo ver mejor a Saturno, por qué no le puedo ver las lunas a Júpiter con este ocular. Pero también todo el aprendizaje de la gente que está ahí, que no trajo aparatos, que puede observar, y a los cuales también les ayudamos a observar a simple vista. Tenemos un programa, digamos, para también que la gente use binoculares, porque queremos que usen el primer equipo más básico y que lo sepan usar bien. Entonces, binoculares de esos para ver pájaros o de ver al vecino, ¿verdad? Esos binoculares sí. Sirven para encontrar objetos maravillosos. Entonces nosotros les enseñamos el contexto y cómo usar los binoculares para que la gente siga aprendiendo. Pero estos periodos largos, igual que cuando vamos a ver la migración de los gavilanes en Kecoldi, en el Caribe Sur. Costa Rica tiene uno de los lugares más maravillosos, solo hay tres iguales en la Tierra, para ver miles de millones de gavilanes migrando hacia el sur. La mayoría del país no lo sabe. Y ahí están. Por ahí pasa, pero hay que ir, hay que estarse ahí, hay que ver 2 días para ver suficiente y bueno, también conocer la población que está ahí, la población bribri, digamos, que es la que está ahí más cerca, que tiene sus observatorios, cómo saben contar, y hasta los chiquitos pequeños te pueden decir, ahí vienen 3 gavilanes y un zopilote y un halcón peregrino, y vos lo puedes ver y decís, ¿de verdad? ¿Y de verdad? Sí, son, porque ellos saben reconocerlos. Entonces, bueno, esas cosas maravillosas que tenemos en el país que no conocemos. Has dicho varias cosas muy interesantes que nos atañen directamente aún a la educación formal. Primero, el tiempo. El tiempo es fundamental, se requiere tiempo para aprender. Estás hablando de una noche, pero se requiere toda la vida para aprender. Entonces, sí. Como no hay tiempo, entonces lo que hacemos es dar clases magistrales, ¿verdad? Sí. Y no, se requiere tiempo. Lo otro es, aprendemos en comunidades de aprendizaje. En una institución educativa tenemos que volvernos todos una comunidad de aprendizaje. Y aprendemos con distintos tipos de herramientas, de acuerdo a la expertise que cada quien tenga, sí, ¿verdad? Aprendemos entre pares,
vos y yo, pero también de la persona que tiene más experiencia. O sea que en una sola actividad de esas que se hacen fuera del aula, se resumen todos los conceptos de por dónde debería ir la educación en el futuro, sí. No solo la que está fuera del aula. Sí, sí. Hay tal vez una cosita más que me gustaría incluir, que por qué hacemos esto. Y es para que la gente no coma cuento. Es muy importante. Las pseudociencias están ahí afuera. La gente que cree que el mundo es plano otra vez. Los que toman remedios en vez de tomarse las medicinas que tienen que tomarse, científicamente probadas. Y entonces hay que tener un poquito de conocimiento científico y cuestionar las cosas. Tenemos que aprender a cuestionar las cosas, a dudar. Y a veces en las clases tradicionales no podemos aprender eso porque tenemos que tragarnos todo lo que nos dicen. Y además después ponerlo en el examen. Pero no nos dio tiempo de dudar, no nos dio tiempo de cuestionar. Entonces nosotros, una parte muy importante de la divulgación de la ciencia es tratar de que la gente dude. Es parte del proceso científico, sí, por excelencia. Y que cuantifique, cuestione, ¿verdad? Busque fuentes confiables. Y que conozca entonces, porque ahora con internet y como podemos buscar cualquier tema y si estamos en error en un campo, vamos a encontrar una comunidad en error y nos ligamos con esta comunidad de error para seguir reforzando esto. Tenemos que entonces aprender cuáles son los principios, cuáles son las fuentes confiables y tratar de no comer cuento. Alejandra, una de las dimensiones de Cientec que a mí me gusta muchísimo es la mujer en la ciencia y en la matemática. Sí. Contame un poco de eso porque creo que es muy relevante y muy pertinente en este momento. Creo que aún sigue siendo una lucha por realizar las mujeres. En ciencia y matemática no son tan visibles, no están metidas dentro de la historia de la ciencia. Entonces, lo que pasa es que las chicas tampoco tienen modelos de rol para seguir. Entonces, en Cientec sí hacemos un énfasis muy grande sobre cuando hacemos un programa que hayan mujeres y hombres, que visibilicemos a las chicas, que veamos todo lo que una carrera científica o matemática o técnica puede llevar a una mujer a hacer para llevar una mejor vida, pero además para ser feliz. Y a veces la gente dice, no, es que las feas son las que hacen ciencia y matemática. ¿Cierto? Ah, o las rusas, porque son muy raras, están por allá muy lejos. No es cierto. Las mujeres que hacen ciencia y matemática logran mejores salarios, logran tener familia y pareja. Y esas son las dos cosas tal vez muy importantes que se debe saber y tratamos de promover. Entonces, siempre estamos buscando esas imágenes y esas líderes. Y bueno, ahora en el país hay este grupo de 500 científicas también que está moviendo mucho eso. Nos alegra, pero sabemos que hay mucho más por hacer. Siempre hay mucho más por hacer. Siempre hay mucho. Porque desde chiquitas y chiquitos, los varones y las niñas, reciben tantos mensajes y a veces uno mismo transmite mensajes que son separatistas. Las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto. Entonces, buscar el cómo incentivar el desarrollo de la persona. Y bueno, vos con nieto. Yo con cuatro nietos, claro que sí, queremos que sean lo más que pueden ser y ante todo que sean felices. Y eso no quita a otros ámbitos. Nos gusta mucho conectar, por ejemplo, tejer con matemática, porque hay mucha matemática en tejer y bordar.
Entonces, ¿cómo hacemos para acercar esos dos ámbitos para que las mujeres que tejen y bordan se vean como usando estrategias matemáticas? Esos campos hay que abrirlos y hay que conectarlos. A veces una de las cosas que a mí me preocupan es este rechazo que hay a la matemática y el miedo que hay en la matemática en el sistema educativo. Y un poco, para hacerlo muy simplificado, es que a veces la gente no entiende para qué sirve la matemática en el mundo real. Ustedes sacaron un libro que a mí me encanta, que se llama La Matemática de lo Cotidiano. Sí. Y a mí me ha servido mucho, primero para entender yo, y después para poder conversar con mi nieto, ¿verdad? Contanos un poquito de esa iniciativa. Sí, esa iniciativa partió de los guiones de radio, porque en la radio nos dijeron, no queremos poner matemáticas porque van a cambiar la estación. Sí. Entonces, les dijimos, no, vamos a dar cuentos de matemáticas por un minuto, no les da tiempo de cambiar la estación. Entonces, así salieron los guiones, pero después vimos que los guiones podían expandirse. Y ahora este libro, que tiene las matemáticas de lo cotidiano, con historias, cuentos, curiosidades, está ilustrado e impreso, pero también ya pasó a ebook, donde le metimos todos los grabaciones de radio, los audios, y le metimos también animaciones, ya como a un nivel superior. Y el libro ha sido una manera de saldar tal vez esa cuenta que tenemos con la educación, de decir la matemática está en todo. Cuando usted hace una receta en su casa, está haciendo matemática. Cuando tiene que calcular, llegar a temprano a una actividad o al trabajo todos los días, usted hace una estimación de su tiempo. Eso es matemática. De la distancia. De la distancia, del tiempo, cuánto ocupa para cada cosa. Todo eso, a veces muy intuitivo, pero como es intuitivo, creemos que no es matemática. ¿Verdad? Entonces, la matemática está en tantas cosas que hacemos, y si la logramos ver la matemática en contexto, además de lo que dije anteriormente, que es que enseñamos conceptos de matemática que duraron 1000 años, 500 años, 200 años en desarrollarse, y los explicamos con ecuaciones, con una fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a entender que un sistema numérico tuvo que competir con otro para que los comerciantes pudieran comprar y vender fácilmente? Por eso usamos el sistema numérico que usamos ahora. Porque imagínese usted sumar y restar con números romanos. Los pasos que hay que dar son muchos, ¿verdad? Entonces, cuando yo era estudiante estudiante colegial, vi sufrir mucho a mis compañeras en matemática. Y ahí fue donde empezó una búsqueda de justicia, porque no es posible que a la mitad de la población estemos dando un mensaje negativo de la matemática. Usted no puede, no importa. ¿Qué te digo? Sí puede, hace recetas, no va afuera y comercia, compra, vende, empaca el carro. Todo eso que hacemos, de geometría, de volúmenes, todo eso es matemática. Y también ahí, ¿cuánto se requiere? Y esa es una discusión que existe. ¿Cuánta matemática se requiere para terminar la primaria o la secundaria? ¿Y para qué se va a utilizar después? Hay mucha gente que se queda sin terminar un bachillerato por conocimientos matemáticos, que podría posiblemente desarrollarlos en la universidad. Es probable que sí. Tuvimos un programa hace unos días con un matemático, Leonardo Marranguelo. Ajá. Y él tenía esa misma tesis. Exactamente. Sí. Que hay que más bien enamorar a la gente de la matemática. Sí. Con una cierta matemática, más cotidiana. Sí. Y después se puede desarrollar más adelante. Esto que estás planteando, Alejandra, me parece que se aplica
a muchas de las disciplinas que hay que aprender, el tiempo que hay que dedicarle, el aprendizaje entre pares, la comunidad de aprendizaje, aprender todo el tiempo, incluso en las noches, porque a veces las noches son, tienen las condiciones más favorables. Creo que estamos ante una necesidad de un cambio muy grande en la educación. Y en vez de que la educación no formal o informal se fije en lo que está haciendo la formal para aprender y repetir, es al revés ahora. En la educación formal tenemos que fijarnos en qué se está haciendo afuera y aprender nosotros. Incorporar. Muy cierto. Tal vez último, el filtro que produce la matemática no solo deja a la gente fuera de matemática, deja a la gente fuera de todas las ciencias y las ingenierías. Sí. Entonces la barrera es un lenguaje y no. La barrera de la matemática es una barrera hacia todo un ámbito, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que hacer puentes. Y verás que tal vez no solo eso, para comprender el mundo. Ah, sí, claro. Para comprender el mundo que nos tocó vivir ahora, un mundo tan complejo, un mundo donde la incertidumbre está tan presente, uno requiere de ciertas nociones matemáticas para poder entender los movimientos sociales que están pasando. Las autoorganizaciones, uno necesita tener conocimientos de ciencia y de matemática para poder interpretarlos. Es muy importante. Lo que vos decías, para que no comamos cuenta. Para que no comamos cuenta. Muchísimas gracias por venir a conversar conmigo y con las personas que nos escuchan. Cuando pasemos el programa vamos a poner la dirección de Cientec para que te contacten. Y por supuesto que yo te voy a estar pidiendo ayuda para que podamos hacer cambios en la forma de ver el mundo de quienes nos dedicamos a la docencia. Pues muchas gracias. Más bien, cuando quieran traigo burbujas y hacemos burbujas y matemática en el aula. Bueno, está bien, hacemos burbujas y matemática. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Disrupciones, Diálogos sobre Docencia. Y nos vemos en 15 días.